entonados los himnos nacionales y el saludo entre los equipos de Honduras y Nicaragua. Un partido a morir. Está en juego el último boleto para la Copa Oro del 6 al 24 de junio en los Estados Unidos. Y en este estadio Cuscatlán de San Salvador, hoy deben salir chispas. El arbitraje será de Joel Aguilar del Salvador, auxiliado por William Torres y por Jaime Smith. Hay muchísimos nervios antes del comienzo de este partido trascendental, buscando ambas selecciones el quinto boleto a la Copa Oro. Presenta variantes importantes la selección hondureña, fundamentalmente en el arco. No aparece hoy el habitual número uno, el criticado Víctor Arturo Cuello. La selección de Nicaragua que repite la formación anterior y así la tenemos con el número uno Espinosa, el 2 Mejía, el 3 Avilés, el 5 Martín, el 6 Alonso, el 7 Macís, con el 10 Wilson, el 15 para Quintanilla, con el 17 Busto, el 18 para West, con el 20 Palacios. Esta selección nicaragüense dirigida técnicamente por Carlos De Toro. Mientras tanto, vamos a conocer cómo forman los 11 titulares de Honduras. Con el 21, Escobar. El 3 para Figueroa. Con el 4, Junior Izaguirre. El 8, Palacios. El 9 para Martínez. El 10, Velázquez. Con el 11, Claros. 14, García. 16, Castro. El 17, Emilio Izaguirre. Con el 20, Beata. Los 11 que presenta hoy como titulares, Chelato Uclés, un técnico que ha sido también muy criticado por esta afición hondureña, acostumbrada a otras actuaciones, que ha sentido las decepciones en los últimos tiempos, fundamentalmente el hecho de no poder haber alcanzado en la pasada eliminatoria el hexagonal final en CONCACAF y ahora tener que disputar ante Nicaragua ese quinto boleto para la Copa Oro, ya sin posibilidades la selección catracha de disputar semifinales. Comienza el partido, queda con ustedes en los relatos Fernando Schwartz. Muchas gracias, Jorge Otati. Sobrevivientes de Martinica 2003 en repesca, Mario Beata, Wilmer Velázquez, Sergio Mendoza, Mauricio Castro, Eric Vallecillo y Emil Martínez, que no está hoy siquiera en la banca porque acumuló tarjetas amarillas y ha quedado suspendido para este último partido de la selección de Honduras. Nicaragua viene de golear al equipo de Belice y Honduras se metió en problemas después de un buen primer tiempo que había tenido en contra de la selección de Costa Rica, y el empate frente a Panamá terminó por mandarlo a la zona de la repesca, buscando la primera incursión. Ahí va toda velocidad, entrando como tren Oscar García, y viene el cruce de Roger Mejía para mandar el balón hacia tiro de esquina. Primer tiro de esquina para la selección de Honduras. Vamos a ver qué es lo que puede hacer aquí Wilson Palacios en el cobro. Varios hombres van en busca del remate. El rechace es a cargo de Alonso y vuelve a insistir el equipo de Honduras, capturando con Izaguirre. Izaguirre metiéndolo otra vez dentro del área. Se ve clara la intención de Honduras de quitarse el nerviosismo, buscando abrir rápidamente el marcador. Sacando el equipo hondureño en la banda. Ahí cerca está Izaguirre, también está Wilson Palacios. Complicado Maynor Figueroa. El balón que viene largo y Roger Mejía echando el balón hacia afuera. Honduras con líneas adelantadas en el mismísimo arranque del partido. Presiona la selección hondureña con la vuelta como titular de Wilson Palacios. Repite adelante en la formación catracha Jairo Martínez con Wilmer Velázquez. Aquí está Wilmer Velázquez. Wilmer Velázquez, un jugador muy criticado porque no ha funcionado en esta Copa. Sin embargo, su veteranía y su experiencia la mantiene en la alineación el técnico José Chelato Herrera, y lo que se marcaba era posición adelantada, y está listo Nicaragua para tener un momento de desahogo y poner el balón en circulación. Ojo con Palacios, número 20, ojo con Wilson, camiseta número 10, ojo con Busto, camiseta 17, que son los tres grandes que tiene el conjunto de Nicaragua. Circulando Wilmer Velázquez. El balón lo tiene Wilson Palacios, abriendo con Oscar García. Oscar García encontrando otra vez a Wilson Palacios, centro de Palacios, metiendo la pierna bien Avilés en zona defensiva, pero vuelve a insistir una vez más Oscar García, que se junta con Palacios, y después de atrás la llegada es por parte de Castro. Vamos a ver qué logra hacer Izaguirre llegando a línea de fondo.
la jugada de apoyo con Figueroa. Figueroa la lanza por detrás de la portería. Honduras tiene con un alma en un vilo a la selección de Nicaragua en el minuto 3 de la primera mitad. La selección hondureña busca la apertura en el marcador. Un combinado nacional que entrenó en el municipio de Nejapa en la jornada de ayer a solamente 25 minutos de San Salvador y que recibió la visita de un viejo conocido, el delantero hondureño del Metapán, William Reyes, que estuvo alentando a sus compañeros. Error de Nicaragua en la salida, puede venirse el primero, Jairo Martínez. ¡Gol de Honduras! Era lo que buscaba Chelato Herrera, que se mece el cabello y no suelta la libreta, porque el libreto de Honduras era abrir el marcador lo más pronto posible y el error lo posibilitó. Y aparece el muy libre de marcas, el 9, Jairo Martínez. Tuvo todo el tiempo del mundo para recibir el balón, levantar la cabeza, observar muy bien al portero Denis Espinosa y definir de esta forma. Así, con ese remate contra el poste, no podía atajarlo el guardameta, tampoco el defensor que se estiraba, Roger Mejía, en el intento por despejar, y así encuentra el gol la selección hondureña, que había buscado la apertura en los primeros minutos. Gana Honduras 1-0 con el gol de Jairo Martínez. Esto le quita presión a Honduras y esto le viene bien al partido. Claros fue el hombre que puso el balón al claro y llegó perfecto Jairo Martínez. Vaya error en la salida de Alonso de Nicaragua. Nicaragua está desconcertada, viene al frente Izaguirre, balón al centro. Y si Honduras mete otro antes del minuto 10, esta historia pudiera perfilarse a una goleada mayúscula. Pero claro, el partido está en sus albores y Nicaragua debe de pensar que tan solo está bajo un gol y no desfondarse nada más a lo loco. El marcador Allstate, usted está en buenas manos. Cuando hemos tenido un apagón en la señal, está favoreciendo el marcador al equipo de Honduras, 1-0. Corte defensivo de Roger Mejía. Vamos poniendo calma. Y aquí viene hacia el frente este habilidoso que es Wilson. Dejando bien el esférico donde ya viene corriendo la milla la selección de Nicaragua. Buscando sorprender, pero el toque es muy largo. Y el saque de meta lo tiene ya el arquero Donny Salatiel Escobar. Y eso es lo que quiere hacer la selección nicaragüense, lo dijo el entrenador, el argentino Carlos de Toro. Sabemos perfectamente que la defensa de Honduras es muy lenta. Hay que aprovechar la velocidad tanto de Emilio Palacios como Samuel Wilson y ganarle las espaldas a los defensas catrachos para inquietar desde el comienzo. Por ahora, gana la selección hondureña, que ha atacado más. Aquí viene Honduras, viene el segundo. Wilmer Velázquez en la maniobra individual, disparo, gol del veterano Velázquez. Wilmer Velázquez aprovecha que Nicaragua se queda pidiendo un fuera de lugar. La jugada es correcta porque Velázquez parte en línea, lo está habilitando el número 5 Martín y esto está 2-0. Y aparece el veteranísimo Wilmer Velázquez, que engancha, parecía que se le complicaba por la marca de tres defensores, logra sacar el remate con la pierna izquierda y así de esta forma muy temprano en el partido Honduras encuentra el camino a la victoria con un hombre que lo habían criticado muchísimo porque no rendía con la selección nacional al igual que lo hacía con su equipo, pero ahora aparece para silenciar a los que lo critican. Wilmer Velázquez, el segundo máximo anotador en la historia en la Copa de UNCAF, marca el segundo gol de Honduras. Que alguien le avise a Nicaragua que ya empezó el partido. Salieron adormilados al terreno de juego, vaya errores de concentración, muy bien capitalizados por el equipo de Honduras. Aquí Nicaragua buscando reaccionar, hay una serie de desconcierto y la tiene Quintanilla. Y Honduras va a estar cómodo porque a Honduras le gusta jugar al espacio largo y Nicaragua tiene que ir ya por todo al frente al caer en el marcador 2-0. Y mire nada más la avenida enorme que le queda a Jairo Martínez. Jairo, qué mal tocaste el balón. De atrás la llegada por parte de Castro.
Castro esperando a alguien y así va a ser ya el partido. Con un 2-0 en menos de 8 minutos, las avenidas van a quedar enormes para que busque llegar la selección de Honduras, porque Nicaragua se va a desfondar hacia el frente. Wilson Palacios con Oscar García. Oscar en el centro, quien cierra la punta. Izaguirre la toca suave y finalmente la despeja como puede Quintanilla. De atrás Figueroa dice ¡pum! ¡Vámonos! Balón a la tribuna. Felicidades a la señora Fleitas. Hoy tiene su sortija y tiene ganando Honduras. Creo que ni el más optimista de los fanáticos de la selección hondureña podía esperar que en solamente 6 minutos la selección catracha estuviera arriba por 2-0. Venía con muchos problemas internos esta selección, declaraciones de Chelato Uclés contra la prensa que lo critica, cuestionamientos por su selección de guardameta, por los hombres que utilizan la ofensiva, pero sin embargo fueron justamente Jairo Martínez y Wilmer Velázquez los que marcaron los goles con los cuales gana la selección de Honduras y busca mucho más en el partido. Hay muchos huecos, se está equivocando Carlos Alonso, Roger Mejía sube y se olvida de realizar la cobertura, de hablar con sus compañeros cuando decide lanzarse a la ofensiva. Esto lo va a aprovechar Honduras en este encuentro. Samuel Wilson no ha podido hacer nada porque no le llegan los balones y fíjate que la misión de Chelato cumplió su cometido. Esa presión incesante desde que el balón se puso en movimiento terminó por desconcertar a Nicaragua, que está fuera del partido, y Carlos de Toro no entiende qué pasa con su selección. Izaguirre, cambio de juego, y mira cómo llega solo Oscar García. Oscar la mete a zona caliente. Por fin está tenazando el balón el arquero Denis Espinosa, buscando la salida rápida con Palacios, autor de 3 goles en contra de la selección de Belice. Palacios, solo y su alma, no puede pasar hacia el frente. Buena la marcación a cargo de Beata y después está Izaguirre en el cambio de juego, encontrando a Oscar García. Oscar en la maniobra individual, ya la tiene Castro, llega Oscar, viene el tercero. Oscar la pone otra vez al centro y finalmente sale el arquero Espinosa, pero el árbitro dice que el balón salió y es tiro de esquina para Honduras. Los hombres bien abiertos en la selección de Honduras que desbordan permanentemente por los laterales. García por derecha, quien estaba activo en esa jugada. Figueroa por izquierda. Y por supuesto, adelante esperando todos los rebotes, Martínez y Velázquez. Aquí viene el cobro del tiro de esquina. Wilson Palacios con Oscar García. Oscar con Wilson. Wilson tiene una eternidad de tiempo para acomodarse. Y está consiguiendo el saque de banda para los catrachos, que han salido a terminar pronto con este partido. Aquí viene Wilson. Wilson Palacios se va solo hasta línea de fondo. ¿Con qué facilidad tocan el balón? Y estaba haciendo una de fantasía Wilmer Velázquez, que llega a las manos del otro capitán, Denis Espinosa. Es que Nicaragua no repite, tiene enormes problemas en la zona defensiva. Silvio Avilés, Carlos Alonso, Roger Mejía, Evel Quintanilla, quienes muy bien funcionaron en el partido anterior, hoy verdaderamente están teniendo muchísimas dificultades para frenar la velocidad de Martínez y Velázquez, y cada vez que se asoman Figueroa y García por las bandas. Aquí viene el equipo de Honduras, le bota mal el balón a Jairo Martínez, disparo de atrás de Mauricio Castro, camiseta número 16... Y el balón va desviado de la portería de Denis Espinosa en un partido que en 11 minutos se ha convertido en tiro al blanco sobre la portería defendida por Denis Espinosa. Este es el típico partido, Fernando, de una selección que sabe perfectamente que es superior a su rival, que los goles van a aparecer en cualquier momento ante un combinado nacional que se ha visto sorprendido, que ha pensado mucho cómo la historia favorece a Honduras y lo difícil que es clasificar eventos importantes. Por algo Nicaragua nunca ha podido obtener el boleto a Copa Oro. Parece que con esta actuación no lo va a poder lograr. Difícilmente lo va a poder lograr. Y aquí está la salida de Wilson Palacios. Yo esperaba algo más de Nicaragua después de lo que mejoró en este torneo. Pero esa desconcentración del arranque le va a costar, y le va a costar carísimo. Esto se endereza si Nicaragua llega a conseguir un gol antes de los 25 minutos y Honduras no le anota otro. Entonces, sí habrá partido. Y no restando la pelota como lo hizo el defensor nicaragüense en esa jugada en la cual no lo apretaban. Podía haber hecho algo mejor, jugar un lateral, realizar una salida más ordenada. Prefirió restar en forma violenta, potente, hacia los costados.
saliendo el equipo de Honduras, controlando el esférico, maniobrando claros, encontrando a Wilson, Wilson encontrando a Oscar. Ahí viene el centro, balón a segundo poste, Jairo la pone en zona caliente y Espinosa enfría algo que parece como un interescuadras de variantes ofensivas de Honduras. Y es que nadie se ha dado cuenta que Honduras permanentemente busca los avances de Oscar García. Nadie lo marca, García tiene enormes facilidades por el sector para subir y decidir qué hacer, si buscar a Palacios, si elegir la cabeza de Jairo Martínez, si el toque corto con Wilmer Velázquez. Ese es el sector en la izquierda de la defensa de Nicaragua, donde Honduras lo aprovecha en gran forma, fundamentalmente con García. El multicitado García permite que hasta la haga de maravilla Mauricio Castro. La hizo de fantasía controlando el balón, todavía se da el tiempo de irse en diagonal. Nadie le quita el balón y lo deja en Wilson Palacios. Wilson le dice, Maynor, vente aquí al concierto. Maynor Figueroa buscando el espacio. Mauricio tiene a Oscar García bien abierto, si se la pasa, por ahí entra fácil el equipo de Honduras y ya la ve claramente claros, abriendo ahí para Oscar. Oscar con Wilson, Wilson con Oscar, Oscar con Jorge, Jorge con Mauricio. Esto parece la feria del pase. Maynor la pone al área, mira cómo se la quieren acomodar a Jairo. Jairo haciendo que el arquero salga a perseguirlo. Ese balón salió y todo el espectáculo circense fue solamente extra. Se lucen los futbolistas hondureños con los toques, con los enganches, con los amagues, burlando a los defensores de Nicaragua. Es plenamente superior lo hecho futbolísticamente por Honduras en estos primeros 15 minutos del partido. Pero no debe quedarse Honduras porque en cualquier momento, en un contragolpe, Nicaragua puede descontar. Honduras debe seguir buscando el arco de enfrente, rematar. Wilson Palacios intentar con esos remates desde muy lejos buscando el arco. Denis Espinosa, que se lo ve muy nervioso porque sabe que sus defensas, los hombres que están por delante, no funcionan en este partido. Izaguirre, rompimiento de Martín. Y el equipo de Nicaragua sigue sin inquietar y fácilmente la controla Maynor Figueroa, saludando atrás a Beata. Y Beata en la salida con claros. Y claros va encontrando una vez más el apoyo de este Mauricio Castro, que está dando un buen partido. Maynor Figueroa, mira con qué facilidad entra. Va Maynor, balón tendido al centro. Wilmer, 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 Wilmer. Fuera de lugar, esto no cuenta. Pero qué facilidad para encontrar la cabeza de Wilmer Velázquez. Esto no ocurrió en los partidos anteriores de la selección hondureña, cuando aquí observamos y el fuera de lugar dejaba muchísimas dudas. Sin embargo, así lo sancionaba el árbitro asistente, el panameño Jaime Smith. Honduras puede practicar cuanta variante quiera mientras Nicaragua no lo apriete en el medio del campo. Y ya lo sabe usted, también se viene la jornada el fin de semana en Telefutura, Atlante Guadalajara. 6 este, 3 Pacífico. Es semana doble en el fútbol mexicano. Por cierto, el Bofo Bautista multado y el Chepo de la Torre también por aquel show en contra del árbitro. Monterrey Necaxa por Galavisión, 8 este, 5 Pacífico. El mismo sábado, Atlas Tigres por Galavisión, 10 este, 7 Pacífico. Y por Telefutura, Toluca frente a las Águilas del América. Aquí viene Jairo Martínez. Jairo la toca. La toca corta y se va la opción del tercer gol de Honduras. Se equivoca, Jairo tenía que haber rematado porque el guardameta Denis Espinosa, el nicaragüense, le cerraba muy bien el ángulo. Deja pasar el tercero Honduras. Y cuidado, cuidado, porque si Honduras peca de conformidad y de vanidad, hay que recordar que el 2-0 es el marcador más engañoso. Y si Honduras continúa perdonando, no se las vaya a cobrar el resto del tiempo. Esto es para liquidarlo ya. Es para hacer 4 goles en el primer tiempo. Esa debe ser la misión, el objetivo a cumplir por Honduras en estos primeros 45 minutos. No contentarse con solamente 2 goles de diferencia ante un rival que tiene enormes dificultades para controlar el balón, para superar la presión, para siquiera intentar al arco rival. Aquí viene Evel Quintanilla. La deja con Palacios. El pobre Wilson está más solo que cuando lo dejaron en la incubadora. Va al frente y el rechace es atrás. Atrás, correcto, a cargo de Junior Izaguirre.
que por vez primera aparece en el partido porque no ha llegado Nicaragua y Carlos de Toro ya está planteando su primera modificación. Saliendo el conjunto catracho, Beata, balón muy largo, es lo que te digo, Honduras debe seguir como si el marcador estuviera 0-0. Es que evidentemente, Fernando, Honduras quitó el pie del acelerador, se conforma con el 2-0, por eso el enojo del entrenador catracho de Chelatoukles, avisándole a sus dirigidos que sigan presionando, que dificulten la tarea de Nicaragua y que no se olviden del arco de enfrente. Lo tuvo Jairo Martínez, prefirió pasársela a Velázquez. El propio Wilmer no pudo en una jugada anterior. Desconciertos en Honduras en un partido que realmente tendría que haber anotado 2 o 3 goles por la facilidad que da en el fondo Nicaragua. Totalmente de acuerdo contigo y mientras no lo hagan estará latente el peligro en cualquier jugada fortuita. Aquí la tiene ya el habilidoso Wilson. Le dieron en la pierna de apoyo a Wilson. Y el árbitro le dice a Junior Izaguirre, calmantes Montes, hay que llevarse esto con calma. Buen arbitraje hoy de Joel Aguilar del Salvador. La falta abajo, clarísima, sin ningún tipo de dudas, de Junior Izaguirre contra un futbolista en Nicaragua que le ha costado aparecer. Está muy lejos del arco hondureño, donde hoy aparece como titular Donis Escobar. Ahí viene el toque de Áviles. Balón por lo alto. El rechace lo tiene en zona caliente Palacios. No lo deja Izaguirre darse la vuelta. Palacios inteligentemente está rebotando el esférico en Castro para por lo menos conseguir el saque de banda. Ahí viene Macís encontrando otra vez a Palacios. Palacios, la individual. Esta es una falta muy inocente para la experiencia de Izaguirre. Y cuidado, porque a balón parado Nicaragua puede llevar agua a su molino. Muy inteligente la jugada, lo que intentaba realizar West, tocando la pelota entre las piernas del rival. Fue su provoca la infracción jugada. Y se va. Ya lo cambiaron, sí, ya lo veo saliendo ahí a Harold West. Viene el primer cambio del partido. 20 minutos del primer tiempo. Sí, es que necesita hombres enfrente el equipo de Nicaragua y manda a Ismael Reyes, camiseta número 16. Ahí viene el toque de Nicaragua y está consiguiendo tiro de esquina. Y es que no le queda otra al técnico más que arriesgar y meter a Armando Reyes, que siempre ha sido su recambio en este partido. Y Harold West se va listo, lo mandan ahí a la banca. Cobrando el tiro de esquina Nicaragua. En una de estas puede encontrar algo. El balón a la deriva lo tiene Macís. La juega bien con Palacios. Balón al centro, fuera de lugar. Que tardó en silbar el árbitro y que marcó el asistente de línea William Torres. La confirmación de la variante, el ingreso de Reyes reemplazando a West, mediocampista por mediocampista. Uno con tareas más ofensivas, otro con más destrucción. La variante que decide realizar el argentino Carlos de Toro. Ha pasado el peor momento en el partido para la selección nicaragüense. Honduras se contenta, se conforma con el 2-0 y los fanáticos sufren en las tribunas. Aquí viene el fuera de lugar también del equipo de Honduras. Y esas jugadas que está dejando pasar Honduras hablan de confianza. Es el fuera de lugar apenas por un paso, pero bien marcado. Y ese exceso de confianza no es bueno. Ya si comenzaste sometiendo y siendo más que el rival, pues hay que terminar por apabullar y el segundo tiempo será ya para consentir. Aquí viene el ingresado que le quiere dar otra cara al ataque, y que Reyes. El balón lo tiene Junior Izaguirre. La salida ahí en corto con Claros. Vamos a ver qué es lo que puede hacer aquí Maynor Figueroa. Izaguirre. Cambio de juego para Óscar García. Óscar atrás con el otro Izaguirre, con Junior, se la roban. Y aquí hay peligro. Viene el balón para Palacios. Palacios la baja buscando la maniobra individual. Palacios no tiene qué hacer. Está solo Wilson del otro lado. No se la tocan, todavía la busca. La busca ahí Macís. Y te lo digo, Tati, se salvó Honduras porque Nicaragua no supo qué hacer con ese regalo. Y se salvó también porque Palacios no tenía pierna. Era evidente cómo buscaba siempre la pierna izquierda. Era para rematar de derecha. Deja pasar una chance enorme la selección nicaragüense por el error en la definición de Palacios. Pero Honduras sigue confiándose. Cuidado, hubo un empujón ahí dentro del área. El árbitro está dejando correr el balón. Izaguirre la rebota. Nicaragua valientemente adelanta líneas. Ya hay una falta.
Falta sobre Alonso. El árbitro está diciendo que le presten ahí el balón. No se la quiere soltar Wilson. Ahí está la reiteración de la jugada. Fue Junior Izaguirre el hombre que entró cargando con el brazo a Alonso, pero tengo mis dudas hacia dónde la está marcando el árbitro Joel Aguilar. ¿La marcó? Sí, la marcó. Pero ¿a quién le dio el balón? Yo pienso que a Nicaragua, ¿no? Vamos a ver lo que decide finalmente realizar el árbitro Joel Aguilar. Hay futbolistas que han levantado enormemente su producción, su rendimiento en estos primeros 45 minutos. Se ha dado cuenta Nicaragua que tiene que recibir el balón busto. Ha aparecido Macís, comienza a inquietar la velocidad de Samuel Wilson, los desbordes de Emilio Palacios. Han controlado, Fernando, a un futbolista que fue fundamental en los primeros 10 minutos como Óscar García en la selección hondureña, que subía permanentemente por derecha. Al frenar a García, han frenado el andamiaje de la selección hondureña. Una selección catracha que se conforma con el 2-0 y esto es peligroso cuando se va el nicaragüense en la camilla muy, pero muy dolorido. Alonso está fuera del terreno de juego. Cuidado porque ya Nicaragua hizo un cambio y el árbitro nada más reanuda con bote a tierra. Detuvo el partido por el hombre derribado, pero realmente había una carga ilegal en el aire de parte de Junior Izaguirre. No observó ningún tipo de falta, ningún tipo de infracción el árbitro, por eso decidió reanudar las acciones con la suelta neutral. El marcador Honda. Nicaragua 0, Honduras 2. Un saludo a toda la gran comunidad centroamericana que sigue la Copa UNCAF en vivo a través de Galavisión. Un placer estarle sirviendo con su fútbol, con sus jugadores, con sus raíces y evidentemente y por ende a toda la comunidad hispana en otro de los torneos importantes de este año donde tendremos Copa Oro, Copa América, Mundial Sub-20, Mundial Sub-17, Superliga y el acostumbrado Fútbol Liga Mexicana. Aquí está Izaguirre. El balón viene a segundo palo, muy largo, muy largo. Jairo intenta hacer algo, encontrando a Óscar García. Óscar con Wilson. Wilson tocando al corazón del área. Velázquez. Izaguirre. Fuera del lugar, está marcando el árbitro. Y con esto, Izaguirre se salva de una monumental a portería abierta. Puede ser fuera de lugar, pero lo que no debe permitir la selección hondureña es desperdiciar chances como estas, con el arco libre. No es fuera de lugar, Otati, porque el balón, el hombre viene en línea siempre detrás del balón. El balón rebota del arquero, no es fuera de lugar nunca. No es fuera de lugar, no había posición adelantada y una definición espantosa del futbolista Izaguirre, que tenía el gol, era solamente tocar la pelota. No había ningún portero, ningún defensor, ningún futbolista enfrente. Izaguirre se lo pierde, enviando el balón a las tribunas. Otra chance que desperdicia Honduras. Viene Maynor Figueroa. Disparo potente, pero desviado el de Wilson Palacios. Y el árbitro yo creo que marcó fuera de lugar para que Izaguirre duerma tranquilo, porque esas no se fallan. Honduras está repitiendo las equivocaciones de los encuentros anteriores. Problemas en la definición tuvo contra Costa Rica cuando perdiera por 3-1. En el empate 1-1 con Panamá. Anotó 2 goles en los primeros 6 minutos del partido. Sorprendió por completo a una selección nicaragüense que recién ahora comienza a plantarse de otra manera dentro del campo de juego. Y se parece a ese equipo que le ganó en muy buena forma, con mucha velocidad y con un muy buen juego colectivo, a Belice por 4-2. ¡Ay, caray, caray, caray! Se está metiendo Honduras en problemas y Nicaragua con muy poco ha logrado detener el vendaval. Balón al corazón del área. Si esa la mata, la mete Reyes, pero no la mató. La técnica individual está fallando a los nicas al momento que están frente a la portería de Escobar. Wilson Palacios encontrando a Izaguirre. Este hombre va muy bien por la banda, dejando ahí con Mauricio Castro. Castro arrastrando la marca de 2. Balón al centro, Wilson la pone en el corazón del área. Izaguirre, balón disparado. Autogol. Autogol que le pone la calma al equipo de Honduras. Disparó Velázquez, pero me parece que es Evel Quintanilla, número 15, el que termina por batir la portería de su arquero Espinosa. Y Honduras marcha, marcha, marcha ya sobre aguas realmente tranquilas.
Y vuelve a aparecer el eterno goleador Wilmer Velázquez. Ningún defensa nicaragüense podía alejar la pelota desde ahí. Y Izaguirre inteligente con el cabezazo. El remate de Velázquez que roza levemente en un nicaragüense, pero esa pelota tenía destino de gol. El tercero de Honduras en el partido. Un alivio para Chelato. Ahí está el rebote que descoloca en algo Mejía, el portero, Denis Espinosa. Pero el gol se lo van a dar finalmente a este futbolista que marca su segundo en el partido. Wilmer Velázquez por fin aparece en esta Copa de Naciones de UNCAF. Esa desviada de Mejía tiene que ver, pero claro, el balón iba a la portería y el árbitro se lo va a dar a Velázquez. Pero si no la desvía Mejía, el balón lo detiene el arquero Espinosa. Larga y pesada la losa para Nicaragua. Honduras huele a Copa Oro y se salva de un mayúsculo fracaso en la UNCAF. Y esto puede convertirse ya en una goleada de serias proporciones, porque Nicaragua está ya entregada dentro de la cancha. Pero hay que disputar esto hasta el minuto 90. Aquí viene Wilson, se resbala Wilson. No puede pasar Wilson y finalmente la salida es por parte de Wilson Palacios. Vámonos. Balón largo para Jairo Martínez, que hasta se da el lujo de no controlar y dejar correr el balón. Centro de Jairo, muy largo. El rechace de Nicaragua no saca el agua del pozo y le regalan el balón a Mauricio Castro. Mauricio con Wilson, se la va a abrir a Oscar. Sí, claro, Oscar está solo. Ya está Junior Izaguirre, se suma al ataque. Oscar García en el centro, balón desviado, lo tiene Espinosa. Honduras navegando ya sobre aguas muy tranquilas en este partido. Es que pasó el momento para la selección nicaragüense, que tuvo su chance más clara con Emilio Palacios cuando le faltó pierna para definir, cuando no pudo aprovechar Nicaragua el bajón futbolístico que tuvo Honduras en este primer tiempo. Un gol que le viene en un excelente momento a la selección hondureña, el que marcó hace solamente dos minutos Wilmer Velázquez. Les calma todo el vendaval que se les podía venir enfrente en alguna jugada. El árbitro concediendo la ley de la ventaja porque la tiene el equipo de Nicaragua. Macis levantando dentro del área, el chaparrito Wilson no puede rematar. El rechace de cabeza es a cargo de Junior Izaguirre. Y pum, vámonos al frente, ya viene Mauricio Castro. Dándole cambio de ritmo. La marcación de Quintanilla. La juega con Wilson y Wilson va con su socio Oscar García. Los dos juegan en el Olimpia, así que se conocen a ojos cerrados. Oscar en el centro, el rechace de un hombre que ya trae una venda y que es Alonso, el que había chocado ahí con Junior Izaguirre. Y la salida es por conducto de este jugador de la selección de Nicaragua con la camiseta número 17, que es precisamente Avilés. El balón con Wilson, 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 Wilson. ¡Gol de Nicaragua! Samuel Wilson, el más habilidoso, el mejor de los nicaragüenses, se encuentra solo en una terrible falta de marcación y la aprovecha rotundamente. Pica perfectamente habilitado, no hay dudas, en su ubicación a la del nicaragüense Samuel Wilson, que ahí recibe con todo el tiempo y el espacio del mundo, lo encara el arquero y así con ese toque lo vence para marcar el gol nicaragüense. Se hace justicia en el partido porque Nicaragua había hecho méritos para al menos anotar un gol. Había desperdiciado oportunidades frente a Escobar. Aquí en esta Samuel Wilson no se equivoca, define en muy buena forma. Y esto es el gol de Nicaragua, el primero ante Honduras, que había reaccionado ese letargo en el cual había entrado en los últimos 10 minutos del partido. Las que falló Honduras ahora le pueden jugar en su contra. Si Nicaragua no permite que Honduras le anote uno más, hay partido todavía, porque quedan por delante 58 largos minutos todavía. Wilson Palacios a cobrar el tiro de esquina. Ahí está Alonso con su vendaje. El balón dentro del área. El remate de Jairo. Zumbando el larguero de la portería de Denis Espinosa. Y la pregunta es, ¿hará la hombrada Nicaragua? Porque siempre el público está con el más débil.
Y qué importante lo que hacía Fernando ahí, Jairo Martínez, ese delantero corpulento que tiene la selección hondureña. Vamos a ver si Nicaragua no baja en su esfuerzo. Sabe que la historia está del lado de Honduras, pero quieren lograr la hazaña y repetirlo del año 1965. La única vez que pudieron derrotar a Honduras en 18 partidos realizados. Esa vez fue en el Centroamericano de Fútbol, en el Estadio Flor Blanca de El Salvador. Un jueves 11 de marzo del 65, le ganaron 2-0 Honduras con goles de Gerardo Barrios y Pedro Peche Girón. El Estadio Flor Blanca, unos 15 minutos de camino de donde está ubicado en el Estadio Cuscatlán. Un estadio muy futbolero también, el Flor Blanca, en San Salvador. Limpiando la zona, Honduras, Velázquez. Son goles que no vuelven. Son goles que pesan al momento de analizar un partido. Chelato lo sabe y aprieta los dientes. Y Velázquez no apretó la mirilla. Es que Chelato no entiende lo que hace Velázquez. Tenía la posibilidad de rematar. No era el pase un compañero. Terminó siendo un balón enviado hacia afuera. No fue remate al arco. No fue pase a su compañero que ingresaba por el sector derecho. Velázquez se equivocó en la definición. Si no, ahora estaríamos hablando del tercer gol de Wilber en este partido. Goles que no vuelven. Jugadas que no regresan. Y si Honduras no aprovecha, le está dando vida otra vez al equipo de Nicaragua. El rechace y la salida por conducto de Macís. ¡Vámonos! Hacia el frente buscando salir el equipo de Nicaragua. Busto. Alonso. Con problemas, pero ahí está la salida de Martín, encontrando a Quintanilla. El balón a la deriva lo tiene Palacios. Lo recupera Honduras, lo recupera Nicaragua. Momento de desconcierto en el medio del campo. Reyes no puede clarificar, aparece Maynor. Y después Mauricio. Y Mauricio con Claros. Y Claros que la vuelve a regalar. Y ya la controla en la salida Macís por parte de Nicaragua. Es el pivote de salida del conjunto nicaragüense. Dejando ahí el esférico en corto para Busto. Busto va atrás. El equipo de Nicaragua parece rearmarse. Parece refrescarse. Honduras no le permite pasar del medio del campo. Al fondo Alonso. Cambio de juego de Alonso encontrando a Quintanilla. Quintanilla va más atrás con Martín. Honduras comienza a presionar la salida, pero Nicaragua la movió bien y logró llegar al medio del campo, hasta donde finalmente la regaló el habilidoso Wilson. Al menos Fernando, la selección nicaragüense se hizo de la pelota, comenzó a gravitar la figura de Milton Busto. Muy importante lo de Miguel Macís, que se lo veía algo perdido en los primeros minutos de este encuentro. Había perdido en el mano a mano con Wilson Palacios permanentemente. Ahora encuentra el balón, encuentra la pelota y lentamente la selección de Nicaragua va ganando metros en el campo de juego. Alonso largo, buscando a Wilson. Qué buena la salida del arquero Escobar. Nextel solo de sprint, el poder en tus manos. Nicaragua quiere volver y está cayendo frente a Honduras 3-1. Fue criticadísimo el portero Cuello, se decía en Honduras que había guardametas mucho mejor que él, como Adalid Puerto, Ricardo Canales, John Boden o el propio Escobar, que hoy está siendo titular. Y finalmente Chelato le hizo voz al reclamo que había tenido y puso las cosas por la paz, sentando a Cuello en el último partido. Aquí viene Nicaragua con más entusiasmo que fútbol. Áviles buscando el cambio de juego. Se le va el balón de largo a Reyes. Busca salir Izaguirre. Tiene que burlar Wilson Palacios al rival y al árbitro. Y finalmente recuperando el esférico está Quintanilla. Quintanilla atrás con Mejía. Mejía rompiendo. Honduras recuperando. Pero Nicaragua apretando para buscar recuperar rápido el balón. Y vamos a ver si el mejor trato de los catrachos los puede llevar hacia adelante. Velázquez, gran trazo para Óscar García. Óscar la centra, remate, gol de Velázquez. Esta es la diferencia.
qué hacer con el balón. Nicaragua no, Velázquez la empezó, Velázquez la terminó. Y encuentra la selección hondureña nuevamente a su mejor figura en los primeros 45 minutos. Óscar García, que muy inteligente, le pasa la pelota a su compañero que ingresaba en el área. Recibe el eterno goleador Wilmer Velázquez. Y así, con su gol, Honduras anota el cuarto en el partido, el tercero de Velázquez. Gana Honduras, cada vez más cerca de alcanzar su lugar en la Copa Oro en los Estados Unidos. ¿Cuántos goles habrá fallado ya Honduras en el partido de esta noche? Mínimo 3 más, ¿no? Y así todo está ganando por 4-1 y tiene enormes facilidades, especialmente si pensamos que se viene toda una segunda mitad en la cual se va a intentar volcar más adelante la selección de Nicaragua, generando espacios en la defensa. Aquí viene Velázquez, penalti, penalti. El arquero Espinosa fue sobre la pierna de Velázquez y no había duda ninguna para marcar el tiro penal. Y Velázquez va a buscar su cuarto gol de la noche. No hay ningún tipo de dudas en la infracción cuando enganchaba el hondureño, el arquero. Aquí tenemos la reiteración en el momento que pica, sale desesperado el portero nicaragüense Denis Espinosa. Primero quiere cerrar el ángulo, luego le comete la falta. Lo cruza abajo a Wilmer Velázquez y ahora tiene la gran oportunidad de marcar de penal. Velázquez frente a Espinosa. El histórico goleador de Honduras en la UNCAF. Viene Velázquez. ¡Gol de Velázquez! Honduras 5, Nicaragua 1. Renán Cardona, ya te puedes ir a cenar. Está feliz, está contento nuestro compañero en contacto deportivo en Telefutura, Renán Cardona, el hondureño, porque su selección gana. Golea, está gustando lo que hace en estos primeros 45 minutos ante un rival débil como ha sido Nicaragua en este primer tiempo. Y el eterno goleador, el veteranísimo, el que lo habían criticado por su bajo rendimiento en los dos partidos anteriores, demuestra que sigue más vigente que nunca. Y con 4 goles de Wilmer Velázquez, gana Honduras sobre Nicaragua por 5-1. En un partido Velázquez ha lavado su imagen anotando 4. Y creo que puede anotar más. Controlando su esférico. Jugando con Junior Izaguirre. Cambio de juego para Maynor Figueroa. Maynor dejándola ahí para donde viene Izaguirre. Balón al hueco. Viene el sexto. La quiso hacer de lujo Mauricio Castro. Y meterla por debajo de las piernas del arquero Espinosa. Disparo de Figueroa y al fondo el arquero Espinosa. Siguen apareciendo las chances para Honduras, una selección que tuvo problemas en este primer tiempo del minuto 15 al 25, ahí donde Nicaragua tuvo el balón y muchas chances de anotar. Después ha aprovechado en excelente forma la velocidad, cuando vemos aquí el fuera de lugar, de Óscar García, con un excelente trabajo en este primer tiempo. Ha reducido su subida por el lateral izquierdo Maynor Figueroa. Pero la movilidad que ha mostrado Jairo Martínez y Wilmer Velázquez y esa cuota de gol impresionante de este veterano futbolista de 34 años ha sido clave para que Honduras golee 5-1 a Nicaragua y no ha terminado todavía el primer tiempo. Por lo menos Chelato deja a Reinaldo Rueda con la selección clasificada a Copa Oro, porque si no, el proceso de Rueda comenzaba con la rueda al revés. Y si no, veamos lo que pasaba hoy en Honduras con la encuesta que se realizó de quién era el principal responsable del fracaso en Copa de Naciones. El 42% de la gente decía que era Chelato el principal responsable. Un 21% le cargaba con la culpa a los dirigentes. 19% decía que todos tenían la culpa. Y los jugadores un 18%, pero todos coincidían en criticar la labor de Chelato, el entrenador de Honduras, con esta actuación de la selección catracha que hay que recordar, no ingresó a semifinales. Aquí viene al frente Óscar García. Óscar en el centro, rechace de Alonso. El balón lo tiene Nicaragua, que intenta ir hacia el frente. Desprendiendo a toda velocidad la maniobra individual, mira dónde llega. Hay ley de la ventaja, Palacios la toca para Reyes, Reyes quiso hacerla grande dentro del área y todo termina en tiro de esquina. Muy bien el árbitro, dando la ley de la ventaja en la gran jugada individual de Busto.
Pero Busto no puede contagiar de su técnica individual al resto que carece de ella. Pero perfectamente el árbitro Fernando tiene la poder para amonestar, si bien dejó que continuara la ley de la ventaja, al hondureño que frenaba con falta. Ah, evidentemente eso lo puede hacer, pero no lo hizo. Y aquí está Wilson en el disparo. ¡Vaya Wilson, que te aplaudo por ese valor y esa gallardía! Y el balón va apenas encima de la portería defendida por Escobar. Aquí tenemos la reiteración del remate con la pierna izquierda, la hábil de Samuel Wilson, el futbolista nicaragüense que marcaba el gol del descuento en el minuto 31. Hacía mucho realmente que Nicaragua no inquietaba la portería de Escobar. Mucho, muchísimo tiempo. Aquí está el control por parte de Jairo Martínez. El balón se lo llevó con la mano y lo que quiere de Toro es que metan ya su equipo a los corrales del vestidor para buscar sacudirlos y terminar con dignidad este partido. Controlando la selección de Honduras. Y con 4 goles, Fernando, Velázquez es el máximo anotador de este certamen. En un solo partido se fue de líder goleador. Superó los 3 de Eliseo Quintanilla de El Salvador y los 3 también de Emilio Palacios de Nicaragua. Le queda todavía partido a Eliseo Quintanilla mañana contra Costa Rica a través de la pantalla de Galavisión. Falta favorable a Nicaragua. ¿Cuánto va a agregar el árbitro? Me parece que dijo 1 minuto. Y ahí está cómo se iba colgando el jugador Nica sobre el cuello de Claros y el árbitro la concedió a favor de Nicaragua. A cobrar Alonso. Camiseta número 6, la pone en zona caliente el arquero Escobar. ¡Qué fea salida de Escobar! Todavía la tiene Wilson. El árbitro dice tiro de esquina. ¡Qué jugada! Con razón dicen que hay 5 mejores de los que están en la selección, ¿eh? Y la gente no se equivoca, por eso han criticado la elección de porteros de Chelato Clés para este torneo, cuando vemos la reiteración, increíblemente, se le escapaba entre los guantes al portero Escobar. Muy atento, cuando no, otra vez en el partido Wilson, para burlar al portero. Y el tiro de esquina que finalmente no pudo aprovechar la selección de Nicaragua. Por poco y caía el marcador a 5-2 en la Feria del Gol del día jueves 15. Día de quincena. John State, usted está en buenas manos. Nos traerá lo mejor de Nicaragua-Honduras, los 4 goles de Velázquez. Y más en el medio tiempo de John State. 2 balones en el terreno de juego. Y el árbitro detiene el partido para que el balón sea puesto en circulación por parte de Honduras. Pero esa de Escobar no pasa tanto al récord por los 4 goles de Velázquez, porque si no, uff. Y esos 4 goles de Velázquez han sido importantísimos también. Si hablamos de la lucha que tiene particular el hondureño contra el costarricense, contra Rolo Fonseca, en ser los máximos anotadores en la historia de esta Copa de Naciones de UNCAF, cuando el árbitro, el salvadoreño Joel Aguilar, nos indica que termina el primer tiempo, gana, golea la selección de Honduras.
estábamos conversando con Jorge Tati sobre las modificaciones que ha hecho Nicaragua. Sacó a sus dos zagueros centrales. El conjunto de Nicaragua parece demasiado tarde. Ya había ahí al número 4, Jogly Francisco Corrales, que es uno de los que entra por Roger Mejía y por Eustas Martín. Por parte del equipo de Honduras ha entrado Carlos Mejía con el 19 y se ha ido Jairo Martínez también con el mismo número 19. El 19, Wilmer Sánchez, ya está en el terreno de juego. Y Franklin Ulises López es lo que nos están informando. Vamos a confirmar los cambios, jugándosela hacia el frente. Yo todavía veo ahí a Eustas Martínez y Áviles en la jugada por parte del equipo de Nicaragua. Lo cierto es que se ve ya muy difícil que Nicaragua tenga una reacción, pero por lo menos lo está intentando el señor Toro, porque este Wilber Sánchez es hombre de ataque, es un hombre que va hacia el frente, y Franklin López también. Y un futbolista que estaba muy ilusionado en lo previo con su ingreso en los segundos 45 minutos es Carlos Mejía en la selección hondureña. Se está dando su debut oficial con la selección bicolor. Había dicho antes del encuentro: tenemos que ganarle a Nicaragua e imponer nuestro buen fútbol. Quiero hacer las cosas bien para que me tomen en cuenta y confiar en esa gente que me ha dado la oportunidad de hacer una buena labor. Pues ya tiene su debut en la selección, el partido se presta para ello. Y vamos a ver si Honduras es capaz de anotar más goles y encumbrar a Velázquez como el máximo goleador en la historia de la UNCAF, que parece ser el reto de este partido. Y es un futbolista, Fernando, que juega de enganche, Mejía. Mira nada más cómo lo reciben. Alonso lo plancha ahí prácticamente a Mejía al momento en el cual venía hacia el frente. Y ahí está el arquero Denis Espinosa. Llegamos de regreso al Cuscatlán ante la verbena de goles, ya con el arranque de la segunda mitad, pero todo está en calma. López se vino por Mejía al terreno de juego con la camiseta número 8. Y el otro cambio, la entrada de Wilber Sánchez, dejando ya fuera de acción por lo pronto al otro defensor central. Corte de cabeza de Alonso. El balón lo tiene otra vez Honduras, buscando ahí abrir el hueco Castro, dejando con Izaguirre. Izaguirre ante la marca de Avilés, sacando el centro. Mira nada más cómo no marca nadie, hasta que finalmente el árbitro dice fuera de lugar. Sánchez entró por Martín, así que estamos ya actualizados en cuanto a cambios y modificaciones. Ya a Nicaragua ya no le queda ningún cambio en este partido. Aquí está el debutante Carlos Will Mejía. La variante que decidió realizar el entrenador en Honduras para darle descanso a Jairo Martínez, un hombre que hizo una tarea desgastante en los primeros 45 minutos, el que abrió el camino a la victoria para esta selección de Honduras, porque marcó el 1-0 cuando transcurrían solamente 4 minutos en la primera parte. Al frente viene otra vez el conjunto hondureño, tocando hacia el frente. No puede llegar a plenitud Wilson Palacios, sale Alonso. Ya hay un silbatazo de Joel Aguilar. Y creo que Honduras pues debería seguir atacando y buscar ya más en este partido. No pienso que deba tirarse a la maca. Ya es terminar bien esta UNCAF. El boleto a Copa Oro casi lo tiene ya sellado. Aquí tenemos la reiteración, como le va a rebotar en el brazo, en la mano, la pelota a Palacio, es lo que terminaba señalando el árbitro del partido. Y tenemos que recordar que, por supuesto, para la afición hondureña fue un fracaso no haber podido alcanzar la etapa de semifinales. Por eso que el objetivo primordial era obtener hoy la victoria y el boleto a la Copa Oro de cualquier manera. Después de una semana muy complicada, con enfrentamientos entre la prensa y el entrenador, con problemas entre Chelato y algunos futbolistas, con discusiones acerca de cómo debía ser el equipo, con la situación que ustedes conocen, con la lamentable desaparición física de Ortega, con Reinaldo Rueda, el colombiano, observando la actuación de sus futuros dirigidos desde las tribunas del Estadio Cuscatlán, con todo esto que ha ocurrido y con una selección y con una gente que le gusta tanto el fútbol y que ha visto cómo en los últimos tiempos no ha tenido buenos resultados, era importantísimo que hoy ganara Honduras, y por ahora lo está logrando. Claro, ya era el primordial objetivo, y aquí viene la salida del incansable Mauricio Castro. Va y viene, va y viene, jugando en la apertura para Izaguirre. Izaguirre con Maynor Figueroa. Maynor en el cambio de juego, la tiene tranquila, controlada, Carlos Will Mejía. Carlos Will Mejía entrando al área. Mejía,
No llega nadie a la cita con lo que era el sexto gol. Y el rechace lo vuelve a tener ahí Izaguirre. Macís quiere poner calma. Y despejando el balón donde controla Maynor Figueroa. Ahí está la falta. Claro empujón sobre Maynor. Me lo aventaron al suelo. Y el árbitro está llamando a la tarjeta amarilla. La falta clara, clara, clara que ha cometido camiseta número 8 de Franklin López. Ahí tenemos la reiteración de la infracción contra Figueroa. Desde ese lugar es muy probable que remate Palacio si es que busca hacer el gol desde lejos. Wilson, casaca número 8 en la selección hondureña. Ahí está Macís con el número 7. Circulando su esférico el conjunto de Honduras. Izaguirre abriendo el esférico. Balón para Velázquez. Ay, 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 no la pudo controlar dentro del área. Y Nicaragua intenta salir a toda velocidad. Por lo menos mostrando ímpetu Wilson. Largo balón. Ahora sí lo atenazó bien Escobar. El marcador Budweiser Select. 5-1 favoreciendo a los catrachos. Palacios dejando el esférico en el medio del campo. La salida es a cargo de Claros. Claros lanzando largo. Hay posición adelantada que silba ya el árbitro y no valió de nada la pena el sprint de Izaguirre. El técnico argentino Carlos de Toro había declarado antes del comienzo del partido de que este encuentro lo iban a jugar como si se tratase de una final, porque tradicionalmente Nicaragua, dijo Carlos de Toro, en el fútbol no ha conseguido títulos importantes. Esta es la oportunidad de hacer historia. Pero la historia se le continúa revertiendo, aunque hay que aplaudirle que no baja los brazos y deportivamente sigue intentando algo hacia el frente. La historia pesa, Fernando. De 18 partidos, solamente una victoria para Nicaragua contra Honduras, como les comentábamos, en el año 1965, y ahora perdiendo claramente por 5-1. Y es que está imperando la lógica, ¿no? Tenía que pasar El Salvador, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras. 5 grandes de Centroamérica contra Belice y Nicaragua, que están todavía en desarrollo y que llegaron por la sorpresa. Esa es la realidad, y la realidad no se tapa con un dedo. Aquí está Izaguirre, Velázquez iba a meter otro más, y al fondo Espinosa. El que estuvo atento el portero Denis Espinosa. Me está gustando lo que realiza Carlos Mejía con ese envío largo buscando la definición de Velázquez. Le adivinaba la intención el portero Espinosa cuando Velázquez buscaba su 5º gol en el partido. Mañana las semifinales a partir de las 6:00 p.m. Todo se define en penales. No hay tiempo extra todavía en la ronda semifinal. Balonazo largo. Ahí va buscando Palacios. Palacios con Wilson. Wilson, Palacios ya no va. Y Escobar la controla. Un segundo tiempo que bajará mucho de intensidad y será muy diferente a la primera mitad, donde Honduras prácticamente ha sentenciado el partido. Es que, Fernando, la selección hondureña sabe que tiene la victoria en sus manos, mientras que Nicaragua sabe que remontar un partido con una diferencia de 4 goles es una tarea prácticamente imposible. Para otro tipo de equipo, para otro tipo de selección, con distintos jugadores, se puede intentar y después estaríamos hablando de una hazaña, pero en este caso parece muy difícil. Velázquez la jugaba de lujo. Todavía la toca atrás. Esto va a ser una práctica de variantes al ataque. Y esta fue la primera de Mauricio Castro, que se va por arriba de la portería de Espinosa. Comenzaba Izaguirre la jugada, lo buscaba Velázquez. No podía rematar el goleador. Y después, esperando su oportunidad con el disparo, Castro se va desviado, lejos por encima de la portería que defiende Espinosa. Ha dado un buen partido Mauricio Castro, indiscutiblemente. Merece su gol. Nicaragua intenta con muy poco y al fondo está el arquero Escobar. Hablé con Carlos de los Cobos, el técnico del Salvador, y me decía que está esperanzado en tener un buen partido el día de mañana contra Costa Rica, que es el equipo a vencer porque es el que tiene 5 títulos de un CAF. Pero El Salvador quiere buscar el suyo, que no ha podido conquistar desde el 95 cuando jugó en casa. Sí.
Balón que queda ahí a la deriva y está controlando el esférico finalmente el conjunto de Nicaragua en la falta que ha marcado el árbitro del encuentro. El balón queda ahí para el conjunto nicaragüense. Por lo pronto viene a cobrar y a buscar ponerle en el área Busto, levantando la vela. El rechace es frontal, es cómodo, aparte de la saga hondureña, que aquí se da el lujo de salir jugando con Wilson. Wilson para Minor. Minor le pone la calma, le pone la tranquilidad. Beata, te saludo, que no te he visto todo el partido. Y Beata la tira hacia afuera. No había aparecido, ahora se equivoca en esta forma de salir jugando. Es que Beata prácticamente por su sector no fue exigido. Sí, mucho más activo Izaguirre, el propio Figueroa, García cuando se dedicó a labores defensivas. Fundamentalmente lo que hizo García fue atacar permanentemente por la banda derecha. Permanentemente, aquí viene el conjunto de Nicaragua, el disparo de Palacio. Al fondo está el arquero Escobar y Honduras debe apretar un poco el paso para continuar aumentando el marcador. Aquí viene hacia el frente el debutante Mejía. Vámonos, pum, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ay, ay, 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 ay! Este es novato en selección y se le notó a leguas después de hacerlo más difícil. Hizo lo difícil, ganó en velocidad con el balón dominado, siempre la pelota junto a su pie. Tenía la oportunidad de rematar al arco, prefirió buscar a su compañero dentro del área, a Wilmer Velázquez, pero esa manera en la cual le dio la pelota era imposible de que Velázquez la controlara. Lejos, lejos de Wilmer, dejó pasar el sexto gol Honduras. Una gran jugada que no terminó bien y aquí viene otra vez. Ya les gustó darle balón al joven debutante. Dejando con Oscar García, Wilson y Oscar, dos socios del Olimpia, trasladados al servicio de la selección. La sociedad no funcionó e intenta salir jugando Macís. En el medio del campo con la jugada de López. Balón largo a donde viene circulando Sánchez. ¡Centro! ¡Ay! ¡Qué pena que se le fue a Palacios! Porque la tejió bonito el equipo de Nicaragua. No puede culminar en buena forma Palacios. Una pelota complicada cuando estaba vencido el portero hondureño. No logra rematar como él quería. Se estira tratando de conectar con el botín izquierdo. Lo hace, pero en forma desviada, termina alejando la pelota. Y es momento para recordarles lo que se viene en Telefutura con Solo Boxeo. Giovanni Segura de Los Ángeles, California, enfrentando al retador Jesús Martínez. En juego el título mini mosca de la Asociación Norteamericana de Boxeo. Siente el poder de Solo Boxeo. La furia de febrero llega a Cicero, Illinois, con el hombre que está en el ranking mundial, Giovanni Segura. No se la pierda mañana con Ricardo Celis y Bernardo Zuna a las 8 de la noche a través de Telefutura. El balón lo pierde Honduras. Nicaragua vuelve a insistir, hay una falta ahí de Palacios, dice el árbitro que no y se viene hacia el frente Mejía. Pide entrar al terreno de juego ahí Izaguirre. Mejía en la maniobra individual, Alonso se va al suelo por un codazo de Mejía. Termina recibiendo la amonestación Mejía en esta su primera oportunidad oficial con la selección hondureña. Se le iba la pelota, le deja un recuerdo, la infracción contra Carlos Alonso, correcta la apreciación del árbitro, el salvadoreño Joel Aguilar. Yo me disculpo con ustedes porque a primera vista me había parecido un codazo, pero fue un puntapié el que metió ahí de derecha el jugador hondureño y a primera instancia le juro que no la vi, le soy muy franco. Así es la televisión en vivo y una disculpa a usted. Y la salida a cargo de Wilson Palacios. Balón largo, el histórico. Velázquez la deja para Castro. Tirito nada más a las manos del arquero Espinosa. Demostró no ser egoísta Velázquez al jugar con su compañero que venía pidiendo el balón desde atrás. Castro no puede definir con potencia. Se la terminó entregando al portero Denis Espinosa. Jugando en el centro del campo, Mauricio Castro. Y esa es la palabra, Fernando, jugando. Ah, claro, ya están jugando con el rival, esa es la gran realidad. Si tantito acelera Honduras, viene el sexto. Castro, ¡ah! Barrió Velázquez, pero no llegó
su quinto de la noche, que no sería nada malo. Es que la selección nicaragüense sabe que la tarea es dificilísima, prácticamente imposible, mientras que Honduras tiene todas las facilidades de seguir marcando goles en el partido. Lo van a buscar permanentemente al hombre que quiere el récord, que quiere sacarle distancia a Rolando Fonseca en su lucha por terminar como el máximo anotador en la Copa de Naciones de la UNCAF en toda su historia. Hay que tener en cuenta también que Fonseca tiene dos partidos más por delante, disputando semifinales y luego final o partido por el tercer lugar. Sí, la situación realmente ya está decidida, simplemente saber por cuánto y cómo. Ya le hablan a Saúl ahí en la banca del equipo de Honduras, es Saúl Martínez, viene Mejía. ¡Ay! Ya no se barra nada más por barrerse, porque no terminan por meter el balón. Y esto ya suena burla en el tiro al blanco. Ahí viene otra vez Mejía, que ha estado muy activo. Alonso despejando como Dios le dé a entender. Y el balón continúa todavía en territorio peligroso. El equipo de Honduras está practicando toda clase de llegadas, toda clase de centros, toda clase para buscar que Velázquez anote su quinto gol de la noche. Palacios. Mejía llegando a la jugada en corto. Dice el árbitro, ya no. Viene Palacios. Balón que queda a la deriva, ya lo tiene Nicaragua. Y que busca a toda velocidad. Aquí viene Wilson. Ahí viene Wilson, buen toque de balón, pero se adelantó un pasito Sánchez, un pasito nada más y cayó en fuera del lugar. Y eso le bastó para quedar adelantado. Aquí tenemos la reiteración. Un paso. Pero el árbitro lo advirtió, el asistente levantando el banderín, el panameño muy atento en este segundo tiempo, Jaime Smith. Se equivocó Wilson en ese traslado de balón. Si la suelta un segundo antes, Sánchez quedaba en buena posición, pero yo le aplaudo a Nicaragua porque de la Nicaragua del 2005 a la del 2007 hay progreso y eso me agrada realmente por el bien del área centroamericana. Hay progreso en los futbolistas y hay satisfacción en el público. El que viajó hasta El Salvador, el que está presente en estos momentos en el Estadio Cuscatlán y el que observa los partidos a través de la televisión, de saber que están disputando una oportunidad histórica ante la selección de Honduras. Había mucha expectativa por lo que podía ocurrir después de la esperanzante victoria por 4-2 sobre Belice. Por supuesto que un rival es Belice y otro muy distinto, la selección hondureña, que en lo previo era una de las candidatas a terminar con el título. Evel Quintanilla dejando ahí el esférico en Wilson, que ha tenido que aparecer ahí muy atrás. El balón es largo, filtrando otra vez para la llegada de Sánchez. Sánchez dentro del área, no puede darse la vuelta. La marcación de Junior Izaguirre. Sánchez la intenta y por lo menos está negociando el saque de banda. Si no llegaba Junior, llegaba Oscar. Y le estaban cerrando el camino ahí al jugador de Nicaragua. En el saque de banda viene Busto. Dejando el esférico atrás para Áviles. Áviles con Franklin López. Franklin encontrando a Evel Quintanilla. Quintanilla la mete dentro del área. Vamos a ver qué produce aquí Nicaragua. Llega el disparo que va por afuera de la portería. Defendida por el arquero Escobar, pero por lo menos lo intentó el conjunto azul. Lo intenta Nicaragua con remates. Termina pegando la pelota en la parte externa de la red. Hablamos de lo que es la selección de Nicaragua, cómo ha progresado en los últimos tiempos. Otra selección que ha progresado y mucho y que sus fanáticos están celebrando por anticipado es la de Panamá, después de la importante victoria que logró con ese golazo marcado por Blanco. Es un gran jugador ese que actúa en el equipo Al Nassr del fútbol árabe. Alberto Blanco, que ya habíamos visto en la anterior edición de Copa Oro. Jugando en corto y arriesgando y regando el balón el conjunto de Nicaragua, y esto permite que Castro haga la jugada individual. Le cometen falta a Castro y vamos a ver cómo cobra aquí el conjunto hondureño. Quedan poco más de 25 minutos para que este partido llegue a la conclusión y Honduras llegue a la Copa Oro. Ya la semana entrante deberemos saber cómo queda el sorteo de grupos de Copa Oro. Los Ángeles, Houston, Chicago, Miami, New Jersey y Foxborough
las sedes de la Copa Oro en su versión 2007. Mauricio Castro a poner en circulación el balón en tiro de esquina. Jugando en corto con Izaguirre. Izaguirre resbala en la jugada individual y después termina por cometer falta. Solamente una vez la selección hondureña no pudo clasificar a las ediciones celebradas de la Copa Oro. Fue finalista en 1991, perdió en esa ocasión contra Estados Unidos. Ahora logrando su objetivo una vez más esta selección que dirige Chelato Clés, venciendo cómodamente a la selección de Nicaragua por 5-1. 5-1, cómodo marcador. Estaba el fantasma de Martinica 2003, donde también la repesca pasó por Honduras. Eso era lo que se hablaba, por eso la preocupación entre el pueblo hondureño de saber que en este partido podrían quedar una vez más afuera de la Copa Oro. Balón por el centro, es fuera del lugar de Velázquez, esto ya no cuenta. Y el árbitro está silbando porque está reconviniendo de palabra al jugador número 8 del conjunto de Nicaragua. López. El que ingresó, Franklin López, precisamente, que le reclamaba algo ahí al señor Joel Aguilar, pero cuando traes un 5-1 en contra, ¿qué le reclamas al árbitro? ¿Qué se le puede decir al árbitro cuando es tan evidente la superioridad entre una selección y la otra? Como la selección de Honduras no tiene ningún tipo de dificultades. Si se lo propone, puede anotar más goles en este segundo tiempo. El hecho es que está ganando por 4 goles, tiene el boleto a la Copa Oro asegurado. Nicaragua sabe que no puede empatar el partido y por eso de esta manera han transcurrido los segundos 45 minutos. Con una selección que domina y con otra que depende solamente de esfuerzos individuales. Lo que puede hacer Samuel Wilson y algo de López, que le ha costado muchísimo aparecer en este segundo tiempo. Muchísimo, pero muchísimo. Lo metieron para que algo produjera. Ha buscado más hacia el frente Sánchez, el otro cambio, este número 19, que lo que ha podido producir López. Ya vio derrotado a Carlos Toro y ahí está Saúl Martínez. Desde hace rato le gritaban Saúl, Saúl, Saúl. Y se viene Saúl Martínez y se va Velázquez en lo que es la última aparición en el torneo de UNCAF. Dentro de 2 años difícilmente estará. Difícilmente que vuelva a aparecer con 36 años Wilmer Velázquez. Se retira ovacionado por los fanáticos hondureños que hicieron el viaje hasta Cuscatlán, hasta este estadio en San Salvador. Fue figura fundamental, anotó 4 goles de los 5 con los cuales Honduras está venciendo a Nicaragua y fue reemplazado por Martínez, al cual le otorgó también la cinta de capitán. Saúl Martínez, un hombre muy experimentado que juega en el equipo del Motagua y que anduvo jugando en el fútbol exterior. El balón viene largo. ¡Gol! ¡Gol de Saúl Martínez! Saúl salió de la banca, calentó y tiene el sueño mágico de cualquier jugador. El primer balón que toca lo manda a guardar y el marcador 6-1, Honduras, bienvenido a Copa Oro el próximo 6 de junio en los Estados Unidos. Es que se fue Wilmer Velázquez, le entregó la cinta de capitán y apenas se la terminó de colocar. Martínez enfrentó al portero, definió de pierna derecha y así marca el 6º gol de la selección hondureña. Recién había ingresado, primera vez que corría, que picaba hacia adelante buscando su oportunidad y en esta no la desaprovecha para rematar en muy buena forma. Venciendo el esfuerzo de Denis Espinosa, que volaba y no podía. Observen qué bien que controla el balón. Un pase medido. Levantó la cabeza, eligió el palo y así remata. Arqueando el balón y luego la corrida para celebrar junto a sus compañeros en este 6º gol de la selección hondureña marcado por Saúl Martínez. Qué pase le puso Wilson Palacios. Un especialista. Medido al hueco, con toda la ventaja. El control de Saúl extraordinario. Qué bien que resolvió Martínez. Y ahora te pongo la trivia. ¿Cuántos más en 20 minutos? Por lo menos deberían ser 2 goles más. Si se lo propone Honduras, no tiene problemas en marcar goles en la portería rival. Oye, si es 8-1, van a pensar que fue béisbol. Perfectamente. Aquí viene el equipo de Honduras. ¡Vámonos! Mauricio Castro quiere el suyo. ¡Qué envidioso! Tenías a Mejía solo por el centro, pero Mauricio dijo, si Saúl entró y metió,
Pues ya en 70 minutos me toca el mío. Buscó la gloria personal Mauricio Castro, que hizo lo más complicado, ganar en velocidad ante la marca de Alonso. El remate por encima del horizontal, se desvía en el parante. Cuando estaba esperando la pelota Mejía, y se viene otra variante en la selección hondureña, casaca número 24 al campo de juego. Víctor Bernardes. El señor Cardona me dijo es Bernardes, no Bernardés. ¿Y si lo dice Hernán Cardona? El que sabe, sabe. Para que vea que sí le hicimos caso, seguro nos está viendo y está ya festejando el pase de Honduras. Debe estar afónico a esta altura de tanto gritar goles. Imagínate, andaba medio nervioso, pero bueno, ya está Honduras en Copa Oro. Y con Reinaldo Rueda, que ya sabe lo que es jugar Copa Oro, dirigió a Colombia en la anterior versión Copa Oro, pues puede ser un buen torneo para el conjunto catracho. Después de este susto, en donde en la UNCAF tuvo que llegar al quinto lugar y con el quinto y último boleto sellado al torneo que organiza la CONCACAF. Aquí está el control de Wilson Palacios. No llega muy lejos Wilson. El balón que queda a la deriva. Ya lo tiene en el control Oscar García, que ya no ha ido alegremente al frente. Ya no ha habido necesidad. Y todo se ha ido por el otro lado, por el lado izquierdo. Mira nada más qué serie de desconciertos. Y el marcador Nextel, solo de sprint, con la entrada de Bernardes, nos indica el 6-1 y se va Beata. Camiseta número 20, que ha tenido uno de los días de campo más largos en su carrera futbolística. Una tarea muy tranquila la de Mario Beata en este partido en el cual enfrentó a la selección nicaragüense. El ingreso con la casaca número 24 de Bernardes. Les voy a platicar algo porque el partido ya está definido. Hoy le hablé a Isaac Mizrahi, técnico de Cruz Azul, y le pregunté por qué Israel López tiró ese penal como lo hizo ayer en el partido de Necaxa Cruz Azul que usted vio en Galavisión, y la respuesta fue: es una jugada que hemos ensayado, porque Borghetti ya falló esta temporada, porque Richard Núñez falló dos la pasada, porque falló Corona, porque falló Chelito, porque no andamos finos en los penales y porque ya lo había yo visto en la Liga Premier y en otros torneos, y es una opción cuando no andas fino frente al penal. Y porque su equipo también estaba ganando 2-0, si no, no creo que lo hubiera hecho. Sí, pero para mí es una falta de respeto al rival. No coincido con él de que no fue falta de respeto al Necaxa. Y ni hablar, esa es la historia del penal que de taco intentó cobrar Israel para Richard Núñez y que el árbitro terminó en tiro libre para el equipo de Necaxa, como había terminado la del Manchester United en contra del Arsenal. Aquí viene el segundo, no, bien salió Escobar. Nicaragua la perdonó. Y a ver si en el contragolpe no le clavan uno más, porque desperdició la gran oportunidad. No hay fuera de lugar en la media cancha. Este asistente me lo voy a comer vivo. Señor William Torres, no hay fuera de lugar cuando el balón no traspasa la línea del medio campo. Y si no, pregúntele a la FIFA. Aquí tenemos la reiteración de la tapada muy buena realizada por Donis Escobar. Ahí no hay fuera de lugar, Otati. Pero lo termina señalando el árbitro. El fuera de lugar, y el árbitro le da la razón al asistente que levantaba el banderín, el salvadoreño William Torres. La de Aroce Mena y esta del fuera de lugar son pero para mandarlas a Zurich para que la FIFA les diga esto no se hace. Esa jugada detrás de la línea del medio campo se rompe el fuera de lugar. Así de fácil. Pero bueno, esto ya está 6-1, así que llevémosla con calma que esto está por acabar. Controlando su esférico, el conjunto de Honduras entre el penalti de Israel López. Esta jugada, lo de Abraham Olira, que se le olvidó ayer a quien amonestó. Vaya, vaya, que hay de dónde recortar para las 10 de contacto deportivo en las jugadas chuscas de la semana. Hay mucho material para las jugadas más pintorescas, más particulares de la semana que transcurre. Usa tus influencias, Otati, no me dejes mal. ¿Cómo no? Viene el balón al centro. Ahí viene Saúl. ¿Quién la mete? Ya nadie la quiere meter. Dicen, por misericordia, ya no vamos a meter uno más. Pero tampoco hay que jugar de esta manera, señores. Hay que ser profesionales. Aquí está Oscar García, dejando el esférico para este paseo de Mauricio Castro. Después Minor. Después Wilson. Wilson se da la vuelta, la toma con calma.
la levanta y finalmente Nicaragua la pone lejos. Parece el juego del gato y el ratón. A ver si finalmente entra el queso a la ratonera. Controlando, dice el árbitro, ley de ventaja, no hay falta, vámonos. Oscar, ya picó al hueco Oscar. Mauricio, mete la pierna fuerte hasta donde le cometen falta. Y el árbitro va a sacar el cartón amarillo para Franklin López, camiseta 8. Lo cual indica que el anterior cartón se lo había dado a Macís, camiseta número 7. Porque si no sería la segunda de Don Franklin. Ahí tenemos la reiteración de la falta. La amonestación, continúa esperando el árbitro, que se toma todo el tiempo del mundo el futbolista nicaragüense para pararse, le da la espalda al árbitro en el partido y recibe la cartulina de amonestación López. Entonces la otra fue para Macís, camiseta 7, y seguimos 11 contra 11 en esta feria del tiro al blanco. El centro de Mejía. Alonso sale brincando por todo lo alto. Mejía le mete velocidad, Mejía. ¿Esto qué es? Una burla de Mejía. Se iba a meter con todo y llevarlo a la portería. Y en su debut con la selección de Honduras, cayó el séptimo. Y nos quedan 15 minutos para el octavo. Quiso entrar caminando con la pelota, con el balón dominado, Mejía, al mejor estilo de Pedro Virgilio Rocha, lo recordamos, aquel futbolista excepcional de Peñarol, que le hizo un gol muy parecido a Nacional, dominando la pelota, ingresando, el arquero desesperado, y ahí sobre la línea la toca levemente, con muchísima categoría, Carlos Mejía, en una muy buena jugada, cuando quedaba un futbolista tendido, reclamando una infracción de Martínez. Ahí está el que debutaba oficialmente con la selección catracha. Esperó hasta último momento. Hizo sufrir a los defensores nicaragüenses y al portero, que miraba sin poder absolutamente nada, como este hombre que se ha destacado en el segundo tiempo. Ingresa, elude al portero y espera hasta el último momento, hasta alcanzar la línea de gol, para tocarla levemente y salir a correr, a celebrar, a festejar el séptimo gol de los hondureños, Carlos Mejía. Y fíjate cómo es el fútbol. Mañana en la prensa van a decir, genial Chelato Herrera que mandó a presionar desde el principio. Ganamos 7-1, estamos en Copa Oro y ya se olvidó todo lo que pasó. Se han olvidado del fracaso, porque en realidad fue un fracaso lo de Honduras, hay que reconocerlo. Qué feo cayó ahí Alonso, ¿eh? Muy mal Alonso. Choca con Martínez, que es un tren, un hombre muy corpulento, aparte de que está lesionado y que está sentido desde el primer tiempo. Graves problemas. Pobre Alonso, se ha llevado dos golpes. Uno con Junior Izaguirre en el primer tiempo. Este donde choca con Sol Martínez. Ya no hay cambios. Y este hombre está severamente golpeado de la nuca. Está golpeado de la cabeza. Y el marcador DirecTV, televisión satelital, marcando el 7-1 para el equipo de Honduras. Y Nicaragua jugando momentáneamente con 10 en el terreno de juego. Oye, cuando llegue así de golpeado Alonso, ¿su mujer le creerá que fue al Salvador a jugar fútbol? Muy difícil. Le ha pasado de todo a Alonso, que continúa recibiendo la atención médica fuera del campo de juego, esperando a ver si puede o no regresar. Problemas en el hombro derecho, problemas en la cabeza, un golpe en la zona baja de la pierna izquierda también. Enormes dificultades para un hombre que ha hecho el esfuerzo, pero no ha podido, que se ha visto superado por los delanteros hondureños. Aquí viene Honduras, hacia el frente con Maynor Figueroa, ya pica Izaguirre, balón bien abierto, viene el octavo, Izaguirre en el centro, el rechace lo tiene otra vez y lo controla el habilidoso Mejía, le abrían a Óscar García, te aplaudo Alonso porque tú tienes un valor para tu equipo y es volver a la cancha y volver con entusiasmo y con energía tocando el esférico. Para Wilson, que esto no cuenta, porque esta mano no fue la de Dios, fue la de Wilson, que se ayudó con la mano para llevarse el balón. Y recibe también la amonestación de parte del árbitro del partido, el salvadoreño Joel Aguilar. Y pensar que había dicho el técnico Carlos de Toro que para ganarle a Honduras había que hacer solamente dos cosas: correr y presionar, porque de esa manera se le ganan los equipos que dirige Chelato. Ese verbo, ¿dónde lo he oído? Todos los partidos es igual, yo corro, yo marco y yo gano. El fútbol ya no es una ciencia que se inventa con hilo negro.
pero ya las declaraciones antes de los partidos son las mismas desde hace 15 años. Hay que hablar con mayor honestidad muchas veces. Aquí viene Saúl. ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Tenemos el octavo en la buchaca! 8-1. Honduras sobre Nicaragua. Y hay que tener decisión como la que ha tenido la selección hondureña en este partido, que salió con una misión muy clara, demostrar que debía haber estado en semifinales, no haber sido por esas equivocaciones a la hora de la definición, esa que no tuvo en esta oportunidad en la definición la selección hondureña, sacándose la marca a Martínez, encarando, rematando, definiendo de esa forma para marcar un nuevo gol. Observen en qué forma lo hace. El hombre que había marcado cuando recién ingresó al campo de juego, se saca la marca al lesionado Alonso, encara al portero Espinosa y con ese fuerte disparo anota el octavo gol hondureño. Y te digo una cosa, habrá tiempo que agregar en este segundo tiempo, pero si el árbitro es correcto al minuto 45 no debe termina. De silbar y terminar el partido y no agregar tiempo. Vamos a ver. Totalmente de acuerdo. Es un detalle que no hay que perder de vista ya por fair play de parte del árbitro. Viene el noveno. Esa es la interrogante, los 8 minutos que nos quedan. Nicaragua, desgraciadamente, totalmente entregado en la cancha. Saúl dejándola. Viene el noveno. ¡Poste! Entre poste y larguero se evita el noveno, pero todavía la tiene Maynor. Maynor no la puede alcanzar Izaguirre. Óscar García no puede pescar el rebote, lo empujaron. Y el árbitro la deja correr ya por buena onda, digámoslo así. Y aquí viene el impetuoso Wilson. Wilson a las manos del arquero Escobar. Es que está solo, Fernando. Completamente solo Samuel Wilson en la ofensiva nicaragüense. Desfondado ya Nicaragua. Y Honduras, que quiere volver a ir hacia el frente. Ya lleva 2 Saúl Martínez. Alcanzará los 4 de Velázquez. Aquí viene el balón precisamente para Saúl. Saúl la tocaba para Wilson de taquito. Alonso la juega con el arquero Espinosa. Y el arquero la manda hacia tierra desconocida, donde intenta salir el conjunto Nica. Balón largo. El pase para Franklin. Franklin en el centro. Óscar García la tiene y la tiene tranquilo. Ya está calambrado, sí, el esfuerzo ha sido mayúsculo por parte del equipo de Nicaragua. Aquí no hubo falta, simplemente pisó mal en la cancha. Y esto ya es producto del esfuerzo del pobre Samuel Wilson. Y lo digo pobre con todo respeto, porque el hombre ha corrido solo todo el partido. Es un futbolista que, hay que decirlo, realmente está extenuado. Ha corrido detrás de cada uno de los balones que recibía en profundidad. No fue bien acompañado en esta ocasión por Emilio Palacios. Ahí se siente completamente solo. No es infracción del futbolista García. Al momento de pisar y recular y volver, se le clava el tobillo izquierdo en el césped y él solo se falsea y eso es dolorosísimo. Está sintiendo, lógicamente, el desgaste realizado a lo largo de todo el partido. Fue el futbolista más peligroso, el mejor que mostró la selección nicaragüense. No puede llegar Izaguirre a ese balón. Ya sale el conjunto de Nicaragua. Qué difícil estar en la cancha con un 8-1 en contra. Muy difícil. Eso es para desmotivar y desmoralizar a cualquiera. Macis. Controlando el esférico, jugando en corto. Es un equipo este, Fernando, de Nicaragua, muy joven. El futbolista más veterano tiene 27 años, Quintanilla. Palacios lanzando hacia el frente a Saúl, que va todas. Alonso barre. Y nos quedan 5 minutos para el silbatazo final de parte de Joel Aguilar. 5-1 terminó la primera parte. 3 más en este segundo por parte del equipo de Honduras, que la toca con Wilson Palacios. 2 goles de Martínez y 1 de Mejía. Los que entraron de relevo. Aquí está Wilson y aquí está Mejía. Mejía le dice a Wilson, tócamela, viene Mejía. Corta bien Avilés. Después Franklin. Lanzando el despeje donde corta Bernardes. Circulando su esférico el equipo de Honduras, Maynor. Dejando para Saúl. Saúl con Wilson, que ya se clavó en el centro buscando también su golecito. Balón abierto para Mejía.
Lo aprieta en la marca Macís. Mejía es muy habilidoso, se lo lleva. Mejía en el centro, gol. Gol de Saúl Martínez, que lleva 3. Estamos 9-1. Caerá el décimo. ¿Y será de Saúl? Qué importante que ha sido en esta selección hondureña en los segundos 45 minutos el ingreso de Mejía, debutando oficialmente con su selección. La catracha no lo han podido contener. Muy bien acompañado en este segundo tiempo por Martínez, que ha anotado 3 goles. Ahí recibía el centro de su compañero dentro del área chica. Observen qué bien que coloca la pelota. Lo ve siempre ingresar, solamente rematar. El toque corto de pierna derecha para Saúl, que marca el 9º gol de la selección hondureña. Algo que no estaba en los planes de absolutamente nadie, derrotar por un margen tan, pero tan amplio a una selección de Nicaragua que había demostrado mucho mejor fútbol en los partidos anteriores, pero hoy evidentemente se vio superada y la historia jugó en su contra. Cuando se fueron a Nejapa, los hondureños no iban tan seguros de lo que iba a pasar en la cancha, y tal parece que la oxigenación en Nejapa los está llevando a la Copa Oro. Aquí viene Honduras. Castro en el centro. El rechace de Quintanilla. Saúl Martínez va a pelearla. El esférico quedando a la deriva, donde ya lo tiene Maynor. Maynor, tiro de esquina. Este balón fue desviado. El balón se va. Y aquí tenemos el resumen de Budweiser Select. El gol de Wilson, marcado en el minuto 31 en la selección nicaragüense, y después muchísimas conquistas. Jairo Martínez marcando al minuto 4. Velázquez en 4 oportunidades. 3 goles de Martínez y 1 de Mejía. El balón al centro, los amonestados Macís, López y Wilson. Y por parte del equipo de Honduras, no tenemos ahora marcado ahí la tarjeta de amonestación que sufrió Mauricio Castro, camiseta de número 19, perdón, Carlos Will Mejía fue amonestado. Al frente viene el equipo de Honduras y el balón que llega a las manos del arquero Denis Espinosa. Esto está por concluir. Calificados a Copa Oro, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Guatemala y Honduras. La lógica finalmente imperó en la UNCAF, que ahora deja el misterio de ver quién va a ganar este torneo centroamericano, con las semifinales el día de mañana, tercero y cuarto, primero y segundo el próximo día domingo. No pueden perderse en la jornada de mañana a través de Galavisión los partidos semifinales para ver quién está disputando la gran final de esta Copa de Naciones de UNCAF el día domingo. Hay gente en Costa Rica que está pensando en tener su revancha contra Panamá en caso de que Costa Rica y Panamá avancen y ganen sus partidos de semifinales. No gustó en lo más mínimo perder contra Panamá de la manera que lo hizo la selección tica. No gustó de ninguna manera. Un minuto para que esto termine y el árbitro, por cortesía, ya no debe de agregar ni un minuto más. El balón largo, la salida de Espinosa, tiro de esquina para la selección de Honduras. Pero el árbitro dice que el hombre que tocó por última vez el balón ha sido justamente Izaguirre. Así que el balón pertenece justamente a la selección de Nicaragua. Ahí está el Chelato Herrera con la misión cumplida de llevar a Honduras a Copa Oro y dejarle justamente el paquete a Reinaldo Rueda, que a partir de que llegue el silbatazo final es ya director técnico de la selección de Honduras. Ninguna vez lo han tomado en el palco. Qué bien se escondió Reinaldo Rueda para que nadie lo viera observando a la selección de Honduras. Controlando Macís. Macís buscando la salida. Macís jugando en corto con el balón largo que toca Wilson. La tiene el arquero Escobar. Estamos ya en el minuto 45. El árbitro debería de silbar ya el final. Ya no hay necesidad de alargar esto. Ya los árbitros, cuando ven un marcador de esto, terminan los partidos, ya no agregan el tiempo. Eso es fair play y el árbitro se olvidó de esto y deja correr todavía el tiempo. Y quiero ver cuánto va a agregar. ¿Estamos de acuerdo? Perfectamente de acuerdo, con una diferencia tan amplia, con una selección que gana por 9-1. El árbitro, cuando se alcanza al minuto 45, tiene la potestad de decir es el final. Y absolutamente nadie, Fernando, lo va a protestar, le va a cuestionar esa medida. Ahora sí,
El árbitro pita, se da cuenta, es el final del partido, la victoria de la selección que dirige Chelato Clés, que vence a Nicaragua. 9-1 el marcador final, 4 de Velázquez, 3 de Martínez, coayudaron a esta historia, Carlos.